Que pase buen día. Madre mía. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Estrenando terraza. Qué buena idea, ¿no? Pues a mí me parece pésima. ¿Ah, sí? Seguro que llueve. Basta que pongamos una terraza para que diluvie. No vendrá ni un cliente. No podremos terminar de pagar el crédito y nos quedaremos sin nada. Pero mi arma, si hace un cielo la mar de azul. No le estropees el berrinche. Es que le gusta estar así. Pues nada, oiga, aquí cada uno se entretiene como quiere. Me llamo Cándida. Y aquí mi marido, Óptimo. Nos hemos quedado con el traspaso. Yo ya le dije a Opti, al lado de una farmacia, lo mejor es una terraza. ¿A que sí? Si a usted le parece. Pues claro. Porque cuando a alguien le duele la cabeza, ¿qué es lo que toma? Una aspirina con un café. ¿Y dónde puede tomar la gente un café y una aspirina? ¿Eh? ¿Dónde? Aquí no. Las aspirinas se me han olvidado. No sé si ya sabía yo que todo nos iba a salir mal. Que en cuanto algo puede salir mal, sale mal. Si es por eso, no se preocupe, hombre. Enseguida le mando un paquete. Vale, y nosotros las invitaremos a desayunar. Unas torrijas que son mi especialidad. Los primeros clientes, Opti. Y los últimos, Candy. Anda, vámonos, Reyes. Hasta luego. Madre mía, la cantidad de gente rara que hay por el mundo. Y que todos vengan a caernos a nosotras, oiga. Habrá que ir al Barlovento a tomar algo, no sea que a Óptimo le dé un síncope. Yo hablando de síncopes. De hoy no pasa. ¿El qué? Adolfo, que lleva dos meses sin pasarme el cheque. Ya estoy harta. Adolfo, mira, no pongas voces raras, que te conozco perfectamente. ¿Qué? ¿Qué pasa? Sabes perfectamente lo que lleva dos meses sin pasar. Mira, mira, Adolfo, no me cuentes películas. Quiero verte aquí esta tarde con lo que ya sabes. Y hablo en serio. Interrumpo, ¿verdad? No, sí, yo siempre interrumpo. No, no, no se preocupe. Es que mi exmarido es el único tono de voz que conoce y ya le tengo pillado el tranquillo, ¿sabes? ¿Separada? ¡Ay, qué desgracia tan grande, Dios mío! Usted perdone, pero es que a mí las desgracias ajenas me afectan mucho. Pues que no le afecte, porque desde que estamos separados nos llevamos divinamente, muchísimo mejor. Lo peor siempre está por venir. Aquí les dejo esto. ¡Qué madre mía, qué pinta más rica tienen estas torrijas! Pues engordan un montón. Y son fatales para el colesterol. Bueno, me voy que tengo que atender las mesas. ¿Y las va a servir usted? Desgraciadamente. Hasta que cojamos un camarero. Es que igual no se han dado cuenta, pero el don de gente no es lo mío. Hombre, pues ahora que lo dice... No se preocupe, verá cómo todo sale bien. Este barrio tiene mucho ajetreo. No, 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 no intente darme ánimos, que me deprime mucho. Usted perdone. ¿Cómo están los torrijos? Buenas. Buenas. ¿Tiene algo para el hipo? Aquí tiene. Son 190.000. ¿Eh? Vaya susto, ¿eh? ¿A qué se le ha pasado? Es que a mí los sustos no... ¡Jefa! La de tiempo que no me publicaba yo por aquí. Que soy Mimenda, el Chencho, aquel novio de la Pili, no me se recuerda. Como para olvidarte. ¿Qué es de tu vida? Pues nada, mire usted, nací yo tal no, que un... ¿Te importa que atienda al señor? Luego me cuentas, ¿eh? No, sí, ya me, sí me ha pasado, sí. Y gracias a usted, joven. De usted me ha llamado. Pues nada, que andaba yo dándome un viaje por aquí y me he acordado de la Pili. ¿Por dónde anda? ¿Pero qué gritos son estos? ¡Pili, coño, que soy yo! Mira, que tú seas tú no lo voy a negar de ninguna de las maneras. Pero yo de Pili nada, monada. Es que tu Pili se fue a Australia a casarse. Esta es Reyes. Ah, es que así con el babero blanco parecéis un huevo.
Bueno, pero a mí me es lo mismo. Ah, pues mira, hijo, me quita un peso de encima. Pero especificame qué es lo que te da lo mismo, guapo. Pues qué va a ser, salí contigo, tía. Está tampoco muy espabilada, ¿no, jefa? Si es que esta mañana me he levantado muy chungamente. Me he encontrado con la camiseta toda guarra. Sin la papilla para el desayuno, sin papel higiénico. Vamos, que me lo he tenido que hacer... No, no hace falta que entres en detalle. No. Bueno, pues no entro. Total, que me he parado a tener una reflexión conmigo mismo y me he dicho, Tron, tú lo que necesitas es una titi en tu vida. Y me respondió, joder, colega, pues no me había dado de cuenta, tienes razón. Y he venido a ver que pillaba. ¿Pero este mono quién es? ¿Un cómico de la tele o qué? No, es boxeador. No, si algo sonado ya se le nota, ¿eh? Mira, chaval, voy a entrar en la rebotica y si cuando vuelva aquí veo tu jeta otra vez, te vas a enterar de lo que es un directo de derecha. En el bote. ¿Tú crees? Que me sé las mujeres al dedillo, jefa. Lo que la pasa es que ir de segundo plato, pues siempre es un poco chungo. Y ahora tiene que montárselo de dura. Por eso me lo voy a tener que trabajar una gota en todavía. Me parece que te lo vas a tener que trabajar más de una gota. Claro, que yo no conozco tanto a las mujeres como tú. Hasta luego, jefa. Adiós, hija, adiós. Es que hay que ver el poco razonar, el poco sentido y el poco de todo que tienen los tíos, ¿eh? Muy poco, hija. Algunos, muy poco. Vamos, vamos. Adiós. Adiós. Como el tarao ese que ha llegado aquí creyéndose que lo tiene todo hecho. ¿Será posible? Bueno, aunque mirándolo bien no es tan feo. ¿Qué? ¿A qué malo kilo y pico? Oye, ¿y esa pajarita? Un camareta como Dios manda, tía, que pincharse la pajarilla, jefa. Si no, no se jama medio rosco. ¿Que vas a trabajar en el Barlovento? ¿Que te voy a tener ahí enfrente todo el santo día? No, si todavía tu jefe va a tener razón con eso de decir que lo peor está aún por llegar, ¿eh? Traspuesta la he dejado. Y ahora que somos vecinos, mucho me se tiene que torcer. Mira, Chencho, yo no es por desanimarte, pero... Pero Reyes, ¿cómo te diría yo? Está al completo. Ya veo que no le falta de nada, ya. Muy completita que está. No, me refiero a su vida privada, que la tiene completa también. ¿Me sigues? Muy de lejos. Pues que has llegado un poco tarde. Ah, creí que es que tenía novio. Y eso es lo que estoy intentando decirte desde hace un rato. ¿Cómo? ¿Un maromo aparte de mí? Mira, no es que se vaya a casar mañana, pero sale con el cartero del barrio. Para que te hagas tu composición de lugar. Qué malamente me lo hago con la farmacéutica. Bueno, pero es lo mismo. El amor es como el boxeo. Aunque te tumben en el primer round, en todavía queda un mogollón. Pues mira, tienes razón. Oye, tú no tienes que atender las mesas. Yo ya controlo desde aquí al personal. Total, no, la incordio, ¿no, jefa? A mí incordio. Pero bueno, digo yo que te estarán esperando, a lo mejor. ¿Usted se cree? Bueno, le haré caso, que con la pila de tacos que tendrá, seguro que sabe de esto más que mi menda. Hombre, ¿tanto como pila de tacos? Medio siglo por lo menos, ¿no, jefa? Pero a ti no te están esperando. Bueno, venga. Vale, jefa, vale. ¿Qué? ¿Cómo nos va el business? Uy, viento en popa. Ya ha entrado uno. El del contador del agua. Ustedes tranquis, que los empezares siempre son muy chungos. Métanse para adentro, que parezca que fatigamos a tope. Que yo me lo hago aquí muy guapamente. Hola, belleza. Sentarse a tomar aquí al sol una caña. ¡Quietos, parados! ¿Pero qué vais a hacer? ¿Si vais a sentar ahí en un banco toguarro? Me caché en 10. Así no te vas a comer ni un colintrón. A tu titi hay que tratarla como una reina. Anda, anda. Sentaros ahí, que hay que deciroslo todo. No, si no... No, sí, emperatriz.
A ver, ¿qué va a ser? Pues no sé. ¿Dos cafés? ¿Dos cafés? ¿Qué te querrás tú comer cafecito a cafecito? Que no te enteras, Tron, que la vida no es así. Invítate unas cañitas. Pues dos cañitas. ¡Dos cañitas! Y una de olivas, ¿no? ¿Puede ser una de calamares? Ni se pregunta, belleza. Las dos cosas, para no ponernos fricosos. ¡Dos birras! Una de olivas y una de calamares. Terrazas. Terrazas en abril. Para que cojamos una pulmonía. Dentro hace un calorcillo que te torras, Tron. Y olerá a mil demonios. Quiero un agua sin gas en Copalda. No será para rascarse el monedero, ¿no? No seas impertinente, mozo. Que a la primera de cambio te pido el libro de reclamaciones. Quiero un agua sin gas en Copalda, que es lo más sano. Pero va usted a comparar con una cañita sus olivitas como los jóvenes. ¡Que no quiero cerveza! Quiero agua sin gas en copa alta, que es lo que me recomienda el médico. Ah, bueno, bueno. Si es de los que se achantan con su médico, agüita. Yo no me achanto ni con mi padre, y menos con el gilipollas de mi médico. Pues hombre, se va a enterar el matasano. Mira, tráeme un vermú y una de callos también. ¡Machacando un vermú y una de callos! ¡Que se joda el galeno! ¡Triunfando con el personal! ¿Qué? ¿Cómo se las arregla? Bien, lo que no sé es cómo se las arregla para mantenerse en punta el tupé. Aunque a mí me importa un pimiento, ¿eh? Vamos, con la de cosas que hay que hacer voy a estar yo pensando en ese vaina. ¿Vaina? ¡Vaina! Una de olivita, sin hueso. Una naranjita en zumito para no castigarse el higadito, señora. Ay, qué tan graciosa. Vaya, vaya. El cartel que yo buscaba. ¿Y tabaco? Mucho morro es lo que hay aquí. No, yo quería ducados. Sí, muchas cosas me parece que tú querías, ¿eh? ¿No te dará vergüenza tus años? No, sí, yo también he intentado dejarlo, pero no puedo. ¿Y si te meto un 1-2, aquí igual la dejas? Hombre, tampoco es eso. ¿Pero cómo no? Si podría ser su padre. A ver, y encima casado. ¿Padre y yo? ¿De quién? No puedo buscar a calamar que te he calado. De la pobre chica de la farmacia con la que te has enrollado. Que me lo ha dicho a mí su jefa. ¿Lourdes? Sí. Pues si lo ha dicho Lourdes, es verdad. Que no, que están ustedes equivocados. Si yo ya hace más de 20 años que no me enrollo, vamos, ni con mi mujer. Ah, sí, encima le da todos los palos. Sin vergüenza, viejo verde. Oiga, señora, no venga, se pase. Venga, ya, bigote, no le levante la mano a una señora. Claro que no. Pero que no tengo ganas de... ¡Pervertido! Cogiendo el carrito y aligerando. ¡Hasta cunas! No, no tengo ganas de bronca. ¡Aligerando para la Kelly! Vamos, hombre. Venga ya. Venga ya. Porque no tengo ganas de gresca. No le doy vergüenza, chicaño. Aquí tenéis teléfono. No vamos a tener. Y para correrse de gusto. Es un cuerno de esos sin cordoncillo ni nada, como los de las películas. De esos necesito yo. Uno autonómico de esos. Verás, es para gastar una broma. ¿A quién? Cuente, cuente. Bueno, a mi mujer. Verás, yo me voy a sentar ahí. Ella vendrá, nos pondremos a charlar. Y cuando yo diga, aquí tienes tu cheque. Apareces tú con el teléfono fingiendo que me llaman. Aquí tienes tu cheque. ¿Entendido? Depende. ¿De qué? De la propi, Tron, de la propi. Aquí tienes tu cheque. Vale, jefe, vale. Tome, y estas de las 2000, en paz. ¿En paz? En paz te quedarás tú, rica. ¿Sabes lo que me gustaría? Que viniera aquí una que yo me sé y te arrastrara por los pelos. ¿Pero mujer? Y a ti también, Lourdes, por consentírselo sabiendo. ¿Sabiendo qué?
Mira, a mí no me gusta hablar. Y desde luego no me gusta meterme en estas porquerías. Anda que... vaya desilusión contigo, Lourdes. Pues vale. Lourdes, ¿has visto tú el dieta que llevamos? Sí, sabes que esta mujer está como una cabra. Siempre está con historia. Sí. Bueno, vamos. Anda, y este cara dura sin aparecer. ¡Hombre! Mira quién está ahí. El hombre tranquilo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué tal, querida? Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Pero bueno, tú y yo no habíamos quedado. Sí, y aquí estoy. No. Lo que pasa es que he llegado, estabas atendiendo a gente y hacía un día tan bueno. Me puse a tomar el sol, ya sabes que yo en cuanto veo un rayo de sol, me pongo a tomar el sol. ¿Qué ocurre? Te veo mala cara. ¿Alguna contrariedad? Los chicos. El calvo. El cheque. Pero, mujer, si algún día yo me paso, pues tú me lo adviertes y en paz. A veces creo que no tengas confianza. A veces daría dinero para no irte. Bueno, y no te lo tomes al pie de la letra, ¿eh? Bueno, vale, vale. Aquí tienes tu cheque. Digo que aquí tienes tu cheque. ¡El cheque! Bueno, Adolfo, ya está bien. Ella no está acostumbrada a verte firmarme cheques, pero tampoco tiene que enterarse todo el bar. Aquí tienes, querida. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues yo me voy, que tengo que hacer la comida. No, ¿qué comida? Y que tú te quedas aquí un rato conmigo, disfrutando de este día tan agradable. ¿Qué? ¿Es usted Adolfo Segura? Sí. ¿Para usted? ¿Para mí? Qué raro. ¿Estás seguro? Pero no me había dicho sí, hace un momento que... Sí, soy Adolfo Segura. Sí, Adolfo Segura al aparato. No, no, querida, pero si yo no tengo secretos para ti, siéntate, por favor. Siéntate. Sí, 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 sí. Ah, de la aseguradora. Sí, dígame. ¿Cómo? Pero bueno, pero yo no tenía hasta fin de año para ingresar ese dinero. Esta semana. Pero señorita, Yo no dispongo ahora de efectivo suficiente como para cubrir. Perderlo todo. Señorita, pero tengan ustedes en cuenta que yo he estado durante 2 años cumpliendo religiosamente con las cuotas. Perderlo todo. Está bien. Sí, 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 si no hay más remedio. Esta semana. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no, nada. Cosas mías, nada. ¿Y cómo sabían que estabas aquí? Pues porque yo les di este número de teléfono por si ocurría algo, ya. Ya me maliciaba yo algo, ya. ¿Y qué seguro es ese? Un seguro de vida. Quería mantenerlo en secreto hasta el día en que os faltara. Había hecho la póliza a nombre de los niños. En esta vida no les he sido de mucha ayuda y quería marcharme con un gesto generoso. Pero no va a poder ser. 2 años ahorrando como una hormiguita. Para nada. ¿Y si no pagas esta semana, lo pierdes todo? Imagínate, Lourdes. Son como buitres. En cuanto te ven indefenso, se tiran a tu cuello. En fin, nunca he sido un hombre de finanzas. Yo... no sé si te puede servir, pero... bueno, aquí tienes esto. ¿Puedes esperar? De verdad no te importa. Nunca olvidaré esto, Lourdes. Nunca lo olvidaré. Hey, jefa, que digo que quién apoquina la consumata de su jefe. Tome. Dígame. Si no te importa, prefiero que me atienda Lourdes. ¿Me das solo el dinero, por favor? Claro.
lo apunto? Por favor. Gracias. Pero bueno, esto ya pasa de castaño oscuro. ¿Qué le pasa al personal con una servidora? ¿No has oído lo que dicen de ti? Me lo acaban de explicar en la carnicería. ¿Y qué dicen de mí? Pues que... Pues que no me acuerdo, coña. ¿Ha oído usted eso? Tampoco es que doña Paquita haya sido muy explícita, mujer. Lo suficiente, que las voces que corren nunca son para bien. Mira, si se dijese algo de ti, ya estaría aquí Begoña haciendo una investigación de campo. Hola, Begoña. Hola, Lurditas. Y Reyes. Venía a... No, si ya sabemos que viene a... Bueno, pues las dejo aquí solas y que despachen a gusto. Que yo me voy a entregar esto. ¡Cuenta, cuenta! ¿Cómo lo cuentes tú? Porque yo estoy a dos velas. Desde luego, hija, qué dejada eres. ¿La tienes todo el santo día contigo y no sabes que es una destroza hogares? ¿Reyes? ¿Qué dice? Tiene un amante. Cartero encima. ¿Y ese? Mujer, lo de amante me parece un poco exagerado, ¿no? Pues está casado. ¿Ese chico está casado? ¿Pero qué chico? Un cincuentón, padre de familia y todo. ¿Lo ha confesado él esta mañana en el bar de enfrente? ¿Reyes? ¿Un cincuentón? Coco, ¿qué hay? Pues de todo hay nada bueno, hijo. Desde que habéis estrenado la terraza, me sale todo torcido. Oye, es un poco de culpa en todo el mogollón ya tienes. Y eso que a mi plin, que yo soy muy liberado. ¿Pero de qué habla? Pues de qué va a ser, de la película que te han marcado con el cartero, que lo controlo todo. ¿Y a ti qué te importa la película que yo me marqué con el cartero? A mí mayormente nada, pero a su mujer... Además, una cuestión nada más que de amistad. ¿Qué mujer? Pues ¿cuál va a ser? ¿La del Menda en cuestión? Oye, oye, que mi cartero está bien soltero. Nasty de Plasti, que aquí lo ha reconocido delante de toda la vasca. Casado y con hijos. ¿Qué? ¿Que está casado? ¡Claro! Anda ya, tú estás tonta perdida. ¿Cómo va a ser eso si llevo la mar de tiempo con él? Venga, y seguro que lo sabía. ¿Sabía yo qué? Sí, claro. Reyes, tengo que hablar contigo muy seriamente. Y yo también quería hablar contigo, cariño. ¡Guarro, cerdo asqueroso, puerco, bígamo! ¡Que eso es lo que eres! ¿Cómo te permite el lujo de hacerme algo así? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué me has hecho tú? Oye, tú tienes un rollo muy heavy con los carteros. Perdona que te diga. Pero si es que parecía tonto cuando lo compré en un puesto. Si es que desde luego una ya no se puede fiar ni de su sombra, vamos. Desde luego, menuda puñalada trapera me has dado. Mujer, tanto como una puñalada trapera, hoy no te puedo llevar al cine, pero desde luego el sábado sin faltar. Pero si será cínico. ¡Que lo sé todo! ¡Que lo sé todo! ¿Todo? ¿Pero qué es todo? Todo, pues que estás casado y que tienes hijos. Pero si es que las tites no se enteráis. No te valía liarte con el cartero casado, no. Tenías que enrollarte con dos. El oro y el platino a precio del pepino. ¿Pero qué es esto? ¿Qué dos carteros? ¿Pero qué dos carteros? Pues el aparvao este y el pureta. ¿Pero qué pureta? ¿Qué aparvao? Pero bueno, ¿tú te crees que yo soy tan tonta como para enrollarme con dos carteros a la vez? ¿No crees que ya tengo suficiente con este? Entonces el pureta y tú no... No. O sea que solo venía por ducados. Ah, ya voy pillando la historia. Joder, ¿cómo puede ir enrollándose todo por una bobada de nada, no? ¿Y quién ha sido el gilipollas que ha ido emborroñándolo todo? Pues tú. Seguro que el camareta. ¿Seguro? Bueno, que yo tengo mucho currelo. Bueno, ¿qué tendré yo para gustarle a todos los tontos del barrio, hijo? Bueno, Reyes, ¿qué pasa? Ahora se lo cuento. Que no se puede tener tanto sexapil, digo yo. Pues yo no sé lo que pinto en esta historia, pero el único que se ha jamado una galla he sido yo. Sé que las farmacéuticas son así. Si yo te contara... ¿Y tú qué me tienes que contar a mí? ¿Y qué pintas en esta historia, si puede saberse? Pinto copas, que para eso soy camareta. Bueno, pues dedícate solo a las copas. ¡Y con las cartas! Joder con los carteros, siempre enredando el ovillo.
¿Qué pasa? ¡A las copas! Menudo día, ¿eh? Esperemos que mañana vaya todo mejor. No, si no, no podemos quejar. Hasta mañana. Adiós. Adiós, reyes. Bueno, ¿qué tal se está dando el primer día? Estupendamente. Y mañana más. Sí, sí. A un día bueno siempre le siguen 100 malos. Vaya, óptimo. Usted siempre haciendo honor a su nombre, ¿eh? Hasta mañana. Adiós. Adiós, Chencho. Hasta luego, jefa. Que los del seguro se van a quedar con todo. Sí. Usted que lleva 2 años ahorrando para cuando les falte a sus hijos. Son como buitres, Sandrita. En cuanto te ven débil, se lanzan a tu cuello. En fin, hija, son cosas de la vida. Tome, ya pagará lo que debe otro día. No, 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 déjalo, déjalo. No, mire, que es que ayer tuvimos una convención de gaiteros de mi tierra y con eso tiramos para todo el mes. Tome, de verdad. No, no, Sandrita, no puedo aceptarlo. Bueno, pues si no quiere... Que no, sí, sí quiero. Si quiero, lo hago para que no te devuelve lleves... Devuelve eso, cara dura. Toma. Pero ¿qué es el seguro para sus niños, Lourdes? ¿El seguro? Chencho, ven aquí. Mira, el segura no han tenido un seguro en su puñetera vida. Oye, ¿tú no querías enseñarme el 1-2 ese? Encantado. Primero, en guardia. En guardia. Y así. Izquierda-derecha, 1-2. Izquierda-derecha, 1-2. Izquierda-derecha... Oye, 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 nada de escándalos, ¿eh? Que nos conocen en todo el barrio. Que a ver si juegan los burros y pagan los arrieros. Que estás obsesionada con el dinero.